estamos de regreso y vamos por nuestra segunda probadita de redes sociales y comenzamos con El País Deportes. Nadal publica en su cuenta de Facebook un video en el que se muestra ilusionado por volver a Brasil, pero no será en Brasil, será en Chile donde este jugador regresará. En medio tiempo, Edno Acuña jugará en Japón y ya está en Monterrey arreglando los últimos detalles de su salida para Japón. Y también nos escribe Alexis Tame y nos pregunta qué pasa con los Pericos de Puebla, qué es lo que tienen, alguna información, le pregunta a Miguel Ángel Bir, qué es lo que opina y qué es lo que tiene del Pericos de Puebla. Recuerden visitar a Carlos Rosano en Centro Comercial Angelópolis y en Plaza Dorada. Continuamos. Una pregunta nada más aquí a los compañeros en esta mesa de trabajo. ¿Ustedes creen que a Edno Acuña le va a costar mucho trabajo que los Tigres le den su carta de libertad para irse a jugar a Japón? Por lo que decía el Twitter hace un momento que leía Ingrid, este jugador, Edno Acuña, es brasileño, vino al equipo de los Tigres. Imagínense nada más la clase de bultazo que es, y perdón que lo diga de esa forma, pero es un jugador que tiene 11 años de profesional, y ha estado en 15 equipos. Ya eso lo dice todo. Sí, sí, no hay. Eso lo dice todo. Es que está haciendo colección de playeras, ¿no? A lo mejor, sí, debe tener una buena cantidad en el closet. Sí. Y ahora se va a Japón. Playeras. Bueno, pues. Al fútbol de Japón. Bueno. Copa del Rey, Beto. De la Copa del Rey. Bueno, voy a comenzar con un resultado que no espera mi estimado amigo Pablito, el del Real Zaragoza en Sevilla, que fue un empate a cero goles. Ese no se lo esperaba. Él esperaba que comenzara yo a hablar del Barcelona y el Málaga. Bueno, pues 2-2 en lo que parece que son, bueno, el Real Madrid y el Barcelona tienen prácticamente la misma suerte en esto de la Copa, porque el Real Madrid va a jugar dos partidos de la Copa contra el Valencia y jugó también la Liga contra el Valencia, y ahora le toca al Barcelona jugar contra el Málaga. Equipo del Málaga le toca jugar en la Liga y le tocan también los dos partidos de la Copa. Ayer Messi en un balón que robó hace el 1-0 y después en un buen remate de cabeza desde fuera del área por parte pero de... Pero ganaba el Málaga, sí, ¿no? Se ganaba va al frente en un error. Sí, se va, mira, sí, ahí 1-0. Está precisamente ahí la está la anotación. Ve cómo roban el balón, sale Pinto hasta por ahí del manchón de penal y le hacen la anotación. Ve la forma en que roban. Que es a Thiago, mira, ¿no? Que le roban. Hubo, sí, hubo prácticamente dos jugadas muy similares. El gol del empate que hace el Barcelona es en un balón que también roba Messi, como que las dos defensivas se durmieron y propició precisamente la pero reacción más bien del contrario. Este fue ahora sí que una revancha, porque en la Liga el Barcelona le gana el Málaga, sí, precisamente con un balón que roba. Este es el gol del empate. Este es el balón que roba Messi. Es un señor gol, ¿no? O sea, dos errores defensivos de que los defensivos tenían el control del balón, no supieron qué hacer ellos en último instante y les cuesta la anotación. Y le da la voltereta al Barcelona en 5 minutos. Sí, con un gran gol también excelente gol de Carles Puyol en un remate de cabeza inesperado por el ángulo, por la distancia también de la portería. Una vez más la repetición esta, vean desde dónde va Messi, desde media cancha. Cambia el ritmo, presiona, roba, define. Extraordinario. Aquí en México le marcan foul, pero la con verdad es que fue una jugada extraordinaria. Sí. Sensacional. Aquí incluso, fíjate que el jugador del Málaga que pierde el balón no reclama falta ni nada de eso, se levanta. Es que ni lo toca. No, saca el balón sin hacer contacto con la pierna. Oye, este Málaga es dirigido por Pellegrini, ¿verdad? Sí, mira, este es el remate de cabeza de Puyol. Larguísimo, larguísimo el... Corre el defensa para marcarlo. Y con la nuca lo uh-huh. manda para atrás. Ahora sí que valga la expresión, como luego se dice, con la coronilla. Sí. Hace el remate. Y parecía que todo de estaba cabeza. Definido y el Málaga no bajó los brazos sobre el minuto, que sería 88 prácticamente. Viene el gol del empate que le complica, le complica las cosas en serio al conjunto de Barcelona. ¿Cuentan aquí los goles de visitante? Sí, claro. Sí. Es ahí la cuestión. Por cada gol ahora que haga el conjunto del Málaga, Barcelona está obligado, de entrada está obligado a ganar. Al Málaga con el empate ya está en semifinales. Sí. Barcelona va a ganar, tiene que ir a ganar.
pero por cada gol del Málaga, en caso de que los anote, Barcelona tiene que hacer dos. Sí, pero sí. Un empate a tres le da el pase al Barcelona. Sería el resultado. Sí, hasta empate de 1-1, 2-2 para que pasara Málaga. Hasta ahí es donde se le complica el partido al Barcelona. Después, en adelante, ya no, las cosas le favorecen. Ahora, qué bueno que el partido de vuelta se defina vida. De esa forma, que tenga vida, porque si no, ya también pierde mucho interés, ¿no? Sí. Empiezas sí. A hablar muy soberbio, pero sí. No, pero digo, es que la verdad, para que no, para que no haya es este. Es tan bueno el Barcelona, que qué bueno que le empataron. Qué bueno, qué bueno. Visitante. Sí, para que. Si no ya, para que. Si no. Acuérdense que en la liga va invicto. De visitante. Oye, y además este es apenas el segundo empate en toda la era de Vilanova. No, sí, en Liga sí. Y Copa del Rey. Ah, bueno, Liga y Copa del Rey, sí. Sí, por eso es que no dejas de terminar. Ah, bueno, es que ya. Lleva dos empates nada más. Todo lo demás han sido victorias. En la competencia española de fútbol. Ajá, y en Copa del Rey, por supuesto. Sí. O sea, es Liga y Copa del Rey. Un paso extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? Porque perdió con el Real Madrid. Liga y Copa del Rey. ¿Dónde perdió con el Real Madrid? La Supercopa. Cierto. Estamos hablando de torneo. Muy cierto. Si estoy hablando. Estamos hablando de Tito Vilanova. Sí, pero sí, ya perdió Tito, uno también. Tito perdió. Tito no le ha podido ganar al Real Madrid. Estamos hablando de Tito Vilanova. ¿Estoy diciendo una mentira? No estoy diciendo. No, no le ha ganado al Real Madrid. No le ha ganado al Real Madrid. No, ni el Real Madrid le ha ganado en esta liga a Tito Vilanova. Ah, bueno, han jugado una vez. Bueno, se han enfrentado una vez. Ya le ganó la Supercopa. Bueno, pero ya le ganó la Supercopa. Es un torneo molero, fuera de liga. Molero, va a decir. No, fuera de liga. Sí, claro que es fuera de liga, es el campeón de la Copa del Rey. Claro, con es fuera de liga. Bueno. A ver si el otro ya Vilanova le gana al Real Madrid. A ver si ya. Le gana uno. Uno, por lo menos. O a ver si Mourinho puede ganar uno también. Tiene que ver Mourinho, no estamos hablando de Mourinho, Beto. Y del Real Madrid. Bueno, me están diciendo algo que me puso muy contento. Hay que hablar de béisbol. Ahorita Ingrid también leía un tuit relacionado a la pregunta sobre los Pericos de Puebla. Francamente no podemos cambiar la versión. No tiene manager todavía el equipo verde para la siguiente temporada. Las fechas se acercan. En teoría, entre el 15 y el 20 de febrero tendrían que empezar los entrenamientos del equipo de los Pericos para lo que será la campaña 2013 de la Liga Mexicana. Pero a estas alturas no hay manager. O sea, el que define la fecha para la pretemporada es el manager. El que define el cuerpo técnico del equipo, los coaches, todos los asistentes y demás, pues es el manager. Inclusive, por muy bueno que parezca en el papel el equipo de los Pericos, si llega un manager y dice, a mí no me gusta este, pues hay que buscar moverlos. Y a estas alturas, la verdad es que para hacer cambios va a estar muy complicado. De modo que yo sí veo, sin el afán de comportarse demasiado pesimista, que bueno, pues el tiempo empieza a hacer cada vez más presión sobre la organización de los Pericos. Se habla de lo de Houston Jiménez. Ojalá se pueda concretar este tema, francamente. Ya lo hemos platicado en varias ocasiones por la importancia que tiene Houston. Lo quiere la gente aquí. Y además el proyecto deportivo que él manejó con los Pericos fue muy exitoso. De modo que, pues pareciera que él es el que tendría que tomar de nueva cuenta la nave del equipo verde. Por otro lado, en la Liga Mexicana del Pacífico se juegan las semifinales buscando a los campeones, tanto en la Liga del Pacífico como en la Liga Invernal Veracruzana, porque los campeones de esas ligas van a representar a México en dos torneos internacionales. La Serie del Caribe a partir del 2 de febrero en Hermosillo, mientras que el campeón de la Liga Veracruzana representará a México en la Serie Latinoamericana a partir del 1 de febrero. ¿Cómo van las cosas? Bueno, pues los grandes favoritos, Tomateros de Culiacán, contra todos los pronósticos, están ya contra la pared. Ayer los Yaquis de Obregón se impusieron en un partido muy pero muy interesante y con gran picheo de Marco Carrillo, 10 carreras contra 2 para de esta manera adelantarse en la serie 3 juegos contra 1, mientras que el equipo de Mexicali logró vencer a Guasave de nueva cuenta también para ponerse al frente 3 partidos contra 1. Esto en el béisbol en la Liga Mexicana del Pacífico, mi estimado Pablo. Vamos a la pausa y se está incorporando con nosotros don Enrique Montero Ponce, quien quiero pensar que nos trae noticias. Pausa, es muy breve, quédese, volvemos.